vosotros ya haréis la vuestra. El 3 de noviembre, a las 17:30 horas, en el Parque Central, después de un altercado verbal, Fernando Cuesta, de 11 años, armado con un palo, ha golpeado el rostro de nuestro hijo Bruno Martínez. Las consecuencias de este acto son, además de la tumefacción del labio superior, rotura de dos incisivos con lesión de alcance en el ¿Armado? Derecho. Armado. Nos gusta armado. Ay, ¿qué podemos poner, Miguel? ¿Provisto? Sí. ¿Equipado? Sí. ¿Provisto de un palo está mejor? Provisto. Está bien. Provisto de un palo. Ajá. Provisto. La ironía es que nosotros siempre habíamos considerado el parque como un lugar seguro, al contrario de la plaza. Sí, es cierto. Nosotros siempre le decimos al parque sí, a la plaza no. Y ya veis. En cualquier caso, os agradecemos que hayáis venido. No ganaríamos nada instalándonos en argumentos pasionales. Somos nosotros quienes os damos las gracias. Nosotros. No creo que nos tengáis que dar las gracias. Por fortuna, todavía existe una cultura de la convivencia. ¿No creéis? Una cultura que los niños parecen no haber interiorizado. Bueno, por lo menos el nuestro. Sí, el nuestro, sí. ¿Y cómo tiene el diente? ¿El del nervio lesionado? Ay, todavía no lo sabemos. Pronóstico reservado. Pronóstico reservado. Aparentemente el nervio no ha quedado expuesto del todo. Solo hay un fragmento al descubierto. Sí, tiene una parte al descubierto y otra todavía protegida. Por esta razón, hasta el momento, no se lo han desvitalizado. Vamos a intentar darle una oportunidad al diente. Sí, hay que intentar evitar una obturación canalar. Claro, claro. Y establecer un periodo de seguimiento para darle al nervio una oportunidad de recuperarse. Mientras tanto, le colocarán unos implantes de cerámica. No se pueden implantar prótesis fijas antes de los 18 años. No, no. Las prótesis definitivas no se pueden fijar hasta que el crecimiento haya terminado. Por supuesto. Espero que todo acabe bien. Esperemos. Son preciosas. Los tulipanes. Ah, son de esa pequeña floristería que hay en el mercado. ¿La conoces? La que está en la entrada. Ah, sí, sí. Les llegan todas las mañanas desde Holanda. 10 euros la docena. Qué bien. Pero ¿sabes cuál te digo? La que está en la entrada del... del mercado. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Él no quería denunciar a Fernando. No, no quería de ninguna manera. Era impresionante ver al pobre niño casi sin rostro, sin dientes y negándose a hablar. Lo imagino. No quería denunciarlo para no quedar como un chivato delante de sus compañeros. Hay que decirlo, Vero, el chico es un valiente. Es cierto, pero valentía es también tener conciencia de tu deber para con los demás. Por supuesto, pero ¿cómo? Lo que quiero decir es... ¿Cómo conseguisteis obtener el nombre de Fernando? Ah, porque hicimos entender a Bruno que no le hacía ningún favor a ese niño protegiéndolo. Le dijimos que si ese muchacho pensaba que podía ir pegando por ahí a los demás de forma impune, ¿por qué iba a dejar de hacerlo? Le dijimos que si nosotros fuéramos los padres de ese chico, querríamos, sin duda alguna, ser informados. Por supuesto. Sí, pero... Disculpadme. ¿Sí, Carlos? Claro que sí, gracias por llamar. Bueno, pues en el periódico de hoy, ¿te lo leo? Según un estudio publicado por la revista británica Lancet, recogido ayer por el Financial Times, dos investigadores australianos han fijado los posibles efectos neurológicos del Antril, un antihipertensor de los laboratorios Behring Pharma, clasificándolos en una escala que va desde la pérdida de audición hasta la ataxia. ¿Pero a qué coño se dedica vuestro gabinete de prensa? Claro, esto lo complica todo. Bueno, pues a mí lo que me jode es la junta. Tenéis junta general de accionistas dentro de 15 días. Oye, oye, ¿hay algún seguro o alguna provisión de fondos para cubrir este litigio? Ok. ¡Ay, Carlos, Carlos! Pregúntale a tu director de comunicación si van a salir publicadas más cosas como esta. Llámame enseguida. Bueno. Disculpadme. ¿Tú te dedicas? Soy abogado. ¿Y tú? Distribuidor de productos para el hogar. Verónica es escritora. Sí, trabaja a tiempo parcial en una librería especializada en arte y en historia. Escritora. He participado en una obra colectiva sobre la civilización de Saba a partir de las excavaciones que se reemprendieron después del conflicto entre Etiopía y Eritrea. Iba a publicarse ahora, en enero, un libro sobre la tragedia de Darfur. Así que eres especialista en África. Me interesa esa parte del mundo. ¿Y tenéis más hijos? Sí. Sí, sí. Bruno tiene una hermana de 9 años.
Laura, que está muy enfadada con su padre porque esta noche se ha deshecho de su hámster. ¿Te has deshecho de su hámster? Pues sí. El hámster este hacía un ruido espantoso por las noches y luego se tiraba todo el día durmiendo. Bruno no podía con él. Le agobiaba muchísimo el escándalo que hacía el hámster. Yo, personalmente, hacía tiempo que tenía ganas de deshacerme de él y ayer mismo me dije, mira, hasta aquí hemos llegado. Lo cogí y lo dejé en la calle. Bueno, pues yo creía que a estos bichos les gustaban las tuberías y las alcantarillas. Pues no, se quedó petrificado ahí encima de la acera. De hecho, no son animales domésticos, ¿eh? Bueno, ni tampoco salvajes. No tengo ni idea de cuál es su entorno natural. Si les dejas en el claro de un bosque, seguro que tampoco van a estar a gusto. Vamos, que no tenía ni idea de dónde se suponía que tenía que dejarlo. Y lo dejaste ahí fuera. Ahí lo dejó. Y pretendía convencer a Laura de que se había escapado. Pero ella no se lo ha creído. O sea que esta mañana el hámster había desaparecido. Desaparecido. Ajá. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy consultora senior en inversiones patrimoniales familiares. Podríamos sugerir, y perdonad que lo planteemos de una manera tan directa, que Fernando se disculpara con Bruno. Sí, sí, tendrían que hablar, eso está claro. Es necesario que se disculpe, Alex. Debe decirle que está avergonzado. Sí, sí, probablemente. Pero lo está. Está avergonzado. Se da cuenta de lo que ha hecho, aunque no era consciente de las consecuencias. Tiene 11 años. ¿A los 11 años ya no eres un bebé? Bueno, bueno, tampoco eres un adulto todavía, ¿no? Que no os hemos ofrecido nada. Café, té, queda tarta de manzana, pero una tarta excepcional. Para mí un café solo, corto, por favor. ¿Y tú? Un vaso de agua. Y un expreso para mí también, cariño. Y trae la tarta. Es lo que yo digo. Solo somos un montón de arcilla. Y a partir de ahí tenemos que moldear algo. Y puede que no llegue a tomar forma hasta el final. ¿Quién sabe? Tenéis que probar la tarta, ¿eh? Bueno, las buenas tartas de manzana son una especie en peligro de extinción. Es cierto. ¿Tú qué productos vendes? Accesorios para mobiliario. Cerraduras, pomos de puerta, varillas de cobre. Bueno, y también artículos de menaje. Cacerolas, sartenes... ¿Funciona? Regulador. ¿Eh? Que sí... Ah. Pues, ¿qué quieres que te diga? Cuando entré, el negocio ya estaba difícil. Pero bueno, si te levantas cada mañana y sales a vender con tu maletín y con tu catálogo, sales adelante. No dependemos de las estaciones, como los del textil. Aunque, eso sí, los sets para fondues se venden mucho mejor en invierno. Cuando viste que el hámster se quedaba ahí fuera petrificado, ¿por qué no te lo volviste a llevar a casa? Porque no podía tocarlo con las manos. Con las manos lo dejaste en la acera. No, no, me lo llevé dentro de su caja y lo dejé caer. No soporto tocar a esos bichos. No sé a quién se le ha ocurrido meter la tarta en la nevera. Estela lo mete todo en la nevera. No hay nada que hacer. ¿Qué os he dicho, Fernando? ¿Azúcar? No, no, no. Esta tarta tiene que... Tiene manzana y pera. ¿Eh? ¿Manzana y pera? Es mi receta secreta. Va a estar demasiado fría, es una pena. Manzana y pera. La primera vez que lo oigo. Uy, pues mezclar manzana y pera es un clásico. Pero tiene su truco. ¿Ah, sí? Hay que cortar la pera más gruesa que la manzana, porque la pera cuece más rápido. Fíjate, oye... Pero se calla el auténtico secreto. Ay, déjales que la prueben. Muy buena, muy buena, muy buena. Exquisita, ¿eh? Unas migajas de alajú. ¡Es un pan con miel y nueces! ¡Bravo! Oh, alajú, deliciosa. Una tarta de manzana y pera. Con un toque especial. Para seros sincera, me lo enseñó su madre. Bueno, por lo menos todo esto nos ha permitido descubrir una nueva receta. Hubiera preferido que mi hijo no tuviera que perder dos dientes para que la descubrierais.
Por supuesto, eso que quería decir. Pues tienes una manera muy particular de decirlo. Cariño, debo contestar. Y Carlos. No. Nada de derecho a réplica. Lo único que conseguiremos es alimentar la polémica. Oye, ¿hay provisión de fondos o no? No te ha gustado, ¿verdad? Ya. Ajá. Vamos a ver. ¿Qué clase de trastornos que es eso de la taxia? Pero vamos a ver, ¿todo esto pasa con dosis normales? ¿Cuánto hace que lo sabíais? Ya, y en todo este tiempo no lo habéis retirado del mercado. No lo sé, dímelo tú lo que significa volumen de negocio. No, Carlos, ya entiendo. Alex, ¿puedes estar un poco con nosotros? Un segundito, por favor, cariño. Sergio, conocían los riesgos desde hace 2 años. Bueno, pues un informe interno. No, nadie había descrito formalmente ningún efecto secundario grave. No tomaron ninguna medida de precaución. No provisionaron fondos ni dijeron nada en el informe anual. Bueno, mareos, andares ebrios, problemas de equilibrio. Sí. De hecho, es lo que tienes tú normalmente. Volumen de negocio. 150 millones de dólares. Pues negarlo todo. Es muy idiota que deje el derecho a réplica. No vamos a replicar nada. Si salen más noticias, pues haremos un comunicado diciendo que pretenden intoxicar a la opinión pública 15 días antes de la junta. Ajá, me volveré a llamar. Muy bien. Venga, enseguida. Casi no he tenido tiempo de comer. Sírvete tú mismo. Gracias. ¿Qué estábamos diciendo? Que hubiera sido más agradable conocernos en otras circunstancias. Por supuesto. Entonces esta tarta es de tu madre. La receta es de mi madre, sí, pero es Vero la que la ha hecho. Tu madre no mezcla manzana y pera. No, no. La van a operar a la pobre. Uy, ¿de qué? De la rodilla. Le van a colocar una prótesis articulada de metal y polietileno. Y lo que más le preocupa es lo que va a quedar cuando la incinere. Mira que eres malo. No quiere que la enterremos con mi padre, quiere que la incineremos y le pongamos al lado de su madre, que está sola en el pueblo. 2 urnas discutiendo ahí a la orilla del río. Estamos impresionados por vuestra generosidad. Os agradecemos que intentéis suavizar la situación en lugar de envenenarla. Es lo menos que podíamos hacer. Sí. No. ¿Cuántos padres tomarían partido por sus hijos de forma igualmente infantil? Si Bruno fuera quien hubiera partido 2 dientes a Fernando, pues no sé si Alex y yo... Quizás hubiéramos reaccionado de una forma más irreflexiva. Desde luego no creo que hubiéramos tenido vuestra amplitud de miras. Ah, seguro que sí. Ella tiene razón, no tan seguro. Que sí, ¿por qué? Porque todos sabemos que la situación podría haber sido la contraria tranquilamente. ¿Y qué os ha dicho Fernando? ¿Cómo ve la cosa él? No, él no habla demasiado de ello. Se siente como desamparado. Claro. ¿Es consciente de que ha desfigurado a su compañero? No. Él no es consciente de que haya desfigurado a su compañero. ¿Por qué dices eso? Fernando es muy consciente... Es consciente de que se ha comportado de una forma violenta. Pero no es consciente de que haya desfigurado a su compañero. Sé que la palabra no te gusta, pero lamentablemente es la palabra precisa. Nuestro hijo no ha desfigurado al vuestro. Nuestro hijo ha desfigurado al nuestro. Volved dentro de 5 horas y veréis cómo le ha quedado la boca. Y los dientes. Bueno, desfigurado momentáneamente. La inflamación de la boca se curará. Y por lo que respecta a los dientes, si es necesario llevarlo al mejor dentista, yo estoy dispuesto a colaborar. El seguro médico está para eso. Pero si nosotros lo que queremos es que los chavales se reconcilien y que un episodio como este no vuelva a repetirse. Y digo yo, si organizamos un encuentro entre ellos... Pues sí, me parece bien. Con nosotros. No es necesario que nadie le supervise. Dejemos que lo solucionen entre hombres. ¿Entre hombres, Alex? No sea ridículo, ¿eh? Entre hombres, dice. Claro que, bien pensado, quizás no sea necesario que estemos ahí. Es mejor que no estemos, ¿no? La cuestión no es si nosotros estamos allí o no. La cuestión es, ¿ellos quieren hablar? ¿Quieren explicarse entre ellos? Bruno sí que quiere. ¿Y Fernando?
Tampoco le vamos a pedir permiso. Pues tiene que salir de él. Nuestro hijo se ha comportado como un gamberro, así que no vamos a tener en cuenta sus estados de ánimo. Si Fernando y Bruno se encuentran en un contexto de obligación, de castigo, no veo que de ahí pueda salir nada positivo. Amiga mía, nuestro hijo es un salvaje. Esperar de él que se arrepienta de forma espontánea no es realista. Bien, lo siento mucho, pero yo tendría que ir volviendo al despacho. Quédate tú, Ana, luego me cuentas lo que habéis acordado. Yo aquí ya no sirvo para nada. Las mujeres siempre pensáis que hace falta el padre, el hombre. Como si nosotros sirviéramos para algo. Los hombres somos como un paquete que vais acarreando. Un trasto desfasado, inútil. Uy, 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 desde aquí se ve la estación. Qué bonito. Sí. Lo siento, pero yo tampoco puedo retrasarme más. Mi marido nunca ha sido un padre de esos que va llevando el cochecito del bebé. Uy, pues es una lástima. Pasear a un bebé es de las cosas más maravillosas. Y se pasa tan rápido. ¡Miguel sí! Él siempre ha cuidado de los niños. Y llevaba el cochecito con mucho orgullo. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué decidimos? Eso, que... Sí, podéis pasar con Bruno por casa hacia las 7:30, por ejemplo. ¿A las 7:30? Sí. ¿Tú cómo lo ves, Miguel? Yo, si me permitís una... Por supuesto, adelante. Yo creo que es Fernando quien debería venir aquí. Sí, tiene razón. No es la víctima la que se debe desplazar. Es cierto. Bueno, yo a las 7:30 no puedo estar en ninguna parte. Tampoco te necesitamos, ya que no sirves para nada, ¿no? De todos modos, estaría bien que su padre estuviera. Bueno, como queráis, pero esta tarde imposible. ¿Sí? No, el balance no registra nada. Bueno, pues esa es la cuestión, que el riesgo no se había establecido formalmente. No hay ninguna prueba. ¿Mañana? Estoy en La Haya. ¿Por trabajo? Tengo un asunto ante la Corte Penal Internacional. Lo importante es que los chicos hablen entre ellos, así que vendré esta tarde con mi hijo hacia las 7:30 y dejaremos que se expliquen, ¿de acuerdo? No parecéis muy convencidos. Si Fernando no ha asumido su responsabilidad, solo van a mirarse como dos gallos de pelea y va a ser una catástrofe. Pero vamos a ver, ¿qué quiere decir si no ha asumido su responsabilidad? Nuestro hijo no puede ser tan salvaje. No, el niño no es ningún salvaje. Es un salvaje, cariño. ¿Qué estás diciendo? Pues digo la verdad. ¿Sabes que ha sido algo? ¿Cómo razona su acto? Él. No, él no quiere hablar de ello. Pues conviene que hable. Uy, amiga mía, convienen tantas cosas. Conviene que venga, conviene que hable, conviene que se arrepienta. Es evidente que posees una serie de cualidades educativas de las cuales nosotros carecemos. Intentaremos mejorar, pero mientras tanto tendríais que ser un poquito más indulgentes. No, pero a ver, por favor, no vamos a dejar que las cosas se queden así, hombre. Yo lo digo por él. Yo solo pienso en Fernando. Sí, eso ya lo hemos pillado. Si hablamos un par de minutos más, por favor. Sí. Venga. Otro cafelito. Venga, otro café. Otro para mí, gracias. Vale. No, deja, Vero. Ya voy. Por favor. Se ve que eres muy aficionada a la pintura, ¿verdad? Pintura, fotografía... Tiene que ver con mi trabajo, de algún modo. Adoro a Bacon. Sí, Bacon. Crueldad y esplendor. Caos y equilibrio. Sí. ¿A Fernando le interesa el arte? No tanto como nos gustaría, ¿no? A los vuestros sí. Lo intentamos. Intentamos compensar los déficits de la escuela en esos aspectos. Sí. Intentamos que lean
Nos llevamos a conciertos, exposiciones. Tenemos la ingenuidad de creer en el poder pacificador de la cultura. Tenéis toda la razón. ¿Por qué? La tarta de manzana es una tarta. Y no un pastel. No, no te rías, lo digo en serio. Lo estaba pensando ahora en la cocina. Un mil hojas es una tarta o un pastel. La tarta. Venga, no vamos a dejar ese poquito, mujer. La tarta tiene una base de pasta quebrada sobre la que pones fruta o lo que sea. Y el pastel es una masa que rellenas y luego decoras. Una auténtica experta. Me gusta. La cocina, si no te gusta, desde mi punto de vista, solo la tarta clásica, la que va sobre una pasta plana y delgada, merece el nombre de tarta. Claro que sí. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Tenéis más hijos? Yo tengo un hijo de mi primer matrimonio. Estaba pensando, ya sé que no tiene mayor importancia, pero ¿cuál fue el motivo de la disputa? Porque Bruno no nos ha dicho nada sobre esto. Bruno no dejaba entrar a Fernando en su banda. ¿Bruno tiene una banda? Y le llamó Chivato. ¿Tú sabías que Bruno tenía una banda? No, pero estoy muy contento. ¿Y por qué estás contento? Porque yo también era jefe de una pandilla. ¡Yo también! ¿Y en qué consiste eso? Bueno, pues tienes a cinco o seis compañeros que te admiran y están dispuestos a sacrificarse por ti. Como en Ivanhoe. Como en Ivanhoe. ¿Quién conoce a Ivanhoe? Oye, ellos tomarán otro modelo, no sé. Spiderman. Sí, está claro que estáis mejor informados que nosotros. Por lo que veo, Fernando no cayó tanto como decíais. ¿Por qué le dijo que era un chivato? No. ¡Ay, no, perdón! Es una estupidez. Sí, es una pregunta estúpida. Pero si no me importa, de verdad. Y además, esa no es la cuestión. No, yo creo que no debemos entrar en estas riñas de críos. No, no nos concierne. No. Lo que sí nos concierne es lo que lamentablemente sucedió. La violencia nos concierne. Cuando era jefe de banda, de pandilla, en séptimo, me batí en combate singular con Alfredo Muñiz, que era mucho Miguel, más fuerte que yo. Miguel, ¿a qué viene eso? Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No estamos hablando de un combate singular. Los chicos no se han batido en duelo. Por supuesto que no. Solo evocaba un recuerdo. Bueno, yo no veo tanta diferencia. Sí, señor. Si me lo permites, hay una diferencia. Una gran diferencia. ¿Cuál? Con Alfredo Muñiz estábamos los dos de acuerdo en batirnos. ¡Ojo! ¿Y le hiciste daño? Probablemente, un poco. Bueno, dejemos a Alfredo Muñiz. ¿Me dais permiso para hablar con Fernando? Por supuesto. No quiero hacerlo sin vuestro consentimiento, ¿eh? Puedes hablar con él, no tengo nada en contra. Buena suerte. Alejandro. La señora está animada. Verónica. Todo irá mejor si no me llamas señora. Verónica, sé que te mueve una ambición pedagógica, lo cual es enternecedor. Si no quieres que hable con él, no hablo con él. Claro que sí. Habla con él, háblale, sermonéale, haz lo que quieras. No entiendo que no estés cuanto menos preocupado. Amiga mía. Verónica. Verónica, estoy tan preocupado como debería estarlo. Mi hijo ha herido a otro niño. Queriendo. Mira, ¿ves? Esa es la clase de puntualización que me sobra. Queriendo, eso ya lo sabemos. Es que ahí radica la diferencia. Bueno, la diferencia entre qué y qué. Pero vamos a ver, si no estoy hablando de otra cosa. Mi hijo ha cascado al vuestro con un palo. Estamos aquí por eso, ¿no? Esto es inútil, ¿eh? Sí, tienes toda la razón. Esta clase de discusión es inútil. Pero vamos a ver, ¿por qué quieres darle tanta importancia al queriendo? ¿Qué clase de lección pretendes darme? Bueno, escuchadme, por favor. Creo que nos estamos deslizando por una pendiente ridícula. Mi marido está agobiado por otros asuntos, así que vendré esta tarde con mi hijo y dejaremos que las cosas se solucionen con naturalidad, ¿eh? Yo no estoy agobiado. Bueno, pues yo sí. Pues no hay ninguna razón para que nos agobiemos. Sí la hay, sí. 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 Bueno, pues no respondáis a nada, no hay comentarios. Al contrario, no tenéis que retirarlo. Si lo retiráis, os declaráis responsables. Retirar el antril significa aceptar vuestra responsabilidad. Pues si no hay nada en los informes anuales. Ya. Ajá.
Mira. Si lo que quieres es ser acusado de falsear los informes y que te despidan en 15 días, pues retíralo del mercado. El año pasado, en la obra de teatro del colegio, Fernando era el que hacía de Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio. Bueno, pensaremos en las víctimas después de la junta, Carlos. Bueno, pues ya lo veremos después de la junta y en función de lo que diga el tribunal. Lo hizo muy bien, sí. ¡Claro, hombre! No vais a retirar un medicamento porque haya 3 o 4 tíos que anden torcidos. ¡Eso es, Carlos! ¡Claro que sí, hombre, claro que sí! De momento no respondáis a nada, ¿eh? No abráis la boca. Venga, venga, majete, venga. Don Juan Tenorio, lo recuerdo perfectamente. ¿Tú te acuerdas, Miguel? Sí. Ay, estaba muy divertido con aquellas cartas. Sí. ¡Sergio! Se están acojonando. Tienen a los periodistas pisándoles el culo. Mira, ve preparando un comunicado, pero que no parezca una maniobra defensiva. Al contrario, dispara a dar. Insiste en el hecho de que Beden Pharma está siendo víctima de un intento de desestabilización a 15 días de la Junta. Pregúntate de dónde sale ese estudio. ¿Por qué cae del cielo precisamente ahora? Etcétera. Ni una palabra de problemas sanitarios. Simplemente una pregunta. ¿Quién está detrás de ese estudio? Bien. A ver. Estas empresas farmacéuticas son tremendas, ¿eh? Beneficios. No creo que tengas que participar de mis conversaciones privadas. Y yo no veo por qué tienes que mantenerlas en mi presencia. Si lo he hecho ha sido por necesidad, ¿eh? Contra mi voluntad, que quede claro. Te colocan sus porquerías sin el menor cargo de conciencia. En la ciencia terapéutica, todo avance está asociado a beneficios y a ciertos riesgos. Ah, ya entiendo. Ya veo que no te quita el sueño. Menudo trabajo el tuyo, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Miguel, esto no nos incumbe. Menudo trabajo. ¿Y tú qué? ¿Tú qué haces? ¿Mi trabajo? Ajá. Un trabajo normal. Ah, un trabajo normal. Sí, vendo sartenes, ya te lo he dicho. Ay, pomos de puerta. Cadenas de váter y muchas otras cosas. ¿Cadenas de váter? ¿Ves? Eso me interesa. No, realmente me interesa, ¿eh? A mí los mecanismos del váter me apasionan. ¿Por qué? ¿Cuántas clases hay? Pues hay 2 sistemas, con pulsador y con cadena. Ah, claro. Depende de la entrada de agua. ¿Oh, sí? Si la toma viene por arriba o por abajo. No me digas. Si no te interesa, te puedo presentar uno de mis proveedores. Se te ve muy competente en la materia. ¿Quieres castigar a Fernando de alguna manera? Ya continuaréis con los temas de fontanería en un ambiente más adecuado. ¿Eh? No me encuentro bien. ¿Qué te pasa? Pero estás pálida, cariño. Es cierto, estás blanca, ¿eh? Estoy mareada. ¿Mareada? Tengo primperán. No, de verdad es que no. ¿Podemos una Coca-Cola? Sí, la Coca-Cola va muy bien. Que no, déjalo. Que camina un poco. Unos cuantos pasos, a ver. Venga, camina un poco, cariño, camina. Unos pasitos. ¿Estás segura? Sí, a sorditos. ¿Está Sergio? Bueno, pues que me llamen ya. ¿Y va bien esto de la Coca-Cola? También funciona para la diarrea. Bueno, dice. No solo. ¿Qué tal? Mejor. Y si tuviéramos la intención de castigar a nuestro hijo, lo haríamos a nuestra manera y sin tener que rendir cuentas a nadie. Por supuesto. Por supuesto que, Miguel. Pues que pueden hacer lo que quieran con su hijo. Libertad absoluta. Yo no lo veo así. ¿Qué es lo que tú no ves, Vero? Que tengan una libertad tan absoluta. Uy, a ver, explícate. Sí. Bueno, no hay ninguna certeza, no hay ninguna prueba. Mira, si la cagamos, nos vamos al carajo. Carlos salta en 15 días y nosotros detrás de él. ¡Ya está bien, Alejandro! ¡Me estás hartando con el móvil de los huevos! ¡Estate a lo que tienes que estar, por Dios! Me llamas y me lo lees. ¿Qué coño te pasa a ti ahora, eh? ¿Por qué te pones a gritar como una loca? Sergio lo ha oído todo. Mejor me estás saltando ya con el puto móvil todo el rato. Mira, Ana, bastante hecho con venir aquí, ¿eh? ¡Uy, qué valor! Voy a vomitar. No vas a vomitar. He dicho que voy a vomitar. ¿Quieres ir al baño? Nadie te obliga a quedarte, ¿me oyes? No, nadie te obliga a quedarte. Nadie te obliga a quedarte, sí. Me vuelve
¡Ay, venga, cálmate, Cucú! ¡Cálmate! ¡Mira un punto fijo! ¡Mira, mira ahí, Cucú! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Vete y déjame en paz! Sería mejor que fuera al baño. Pues sí, Cucú, si vas a vomitar, será mejor que vayas al baño. ¡Dale el prim fuera! Oye, no será la tarta de manzana. ¡La hice ayer! ¡Es alucinante! No, por favor. ¡Por favor, no nos pongamos nerviosos! Para mi marido, todo lo que tiene que ver con la casa, con el colegio, con el jardín, todo es cosa mía. Eso no es verdad. Todo es cosa mía y lo sabes. Lo sabes y además sabes que tienes toda la razón. ¿Y sabes por qué? Porque todo eso es mortalmente aburrido. A ver si te enteras. Aburrido. Si es tan mortalmente aburrido, ¿por qué traemos hijos al mundo? A lo mejor Fernando capta ese desinterés. ¿Qué desinterés, Tú misma lo has dicho. ¡Esto es absurdo, Cucú! ¡Tendrías que abrir el baño! ¡Tendrías que abrir el baño! La verdad es que tu traje se ha llevado la peor parte. La tarta no puede ser, eso seguro. No, no es la tarta, no. Esto es nervioso, de los nervios. ¿No quieres ir a limpiarte al servicio? ¡Au! ¡El Kokoschka! ¡Dios mío! ¡Pero dale el Primper! ¡Ahora no! ¡Ahora no puedo tragar nada! ¡Oye, oye! ¿Dónde está el baño? ¡Te acompaño! ¡Son los nervios! Es una crisis nerviosa, eres madre, Ana. Quieras o no, es comprensible tu angustia. A mí los nervios se me ponen en las cervicales. Bloqueo de cervicales. Claro, es lo que yo digo, no podemos dominar aquello que nos domina. ¿Qué voy a hacer con el cocos? Bueno, mira, puedes intentarlo cuando limpio. O no, mira, mejor. Lo limpiamos solo con agua y luego le echamos colonia. ¿Colonia? Sí, puedes echarle mi couro, que no me lo pongo nunca. Se va a combar. Bueno, pues le damos primero un poco con el secador y luego lo alisamos, poniendo otros libros encima. O lo planchamos, como con los billetes. Dios mío. Te compraré otro. No se encuentra en ninguna parte. Está descatalogado desde hace años. Bueno, lo recuperaremos. Déjame a mí. Es de una reedición de hace más de 20 años. De la exposición del 53, en Londres. Bueno, tú tráete el secador y mi couro, que está en el armario de las toallas. Su marido está en el baño. No, pero no está en pelotas. Lo gordo ya está. Una bayeta limpia para los habitantes de la tundra. Ahora vuelvo, ¿Te encuentras mejor? Sí. ¿Pulverizo encima? ¿Y el secador? Lo traerá él cuando salga. Bueno, esperaremos. Pondremos el couro al final. Perdón. ¿Podría ir yo también al baño, por favor? Uy, sí, por supuesto. Cariño, seca aquí, por favor. Sí. No
siento. No, no sé cómo disculparme. No te preocupes. Es como una pesadilla. Espero que él no se vuelva a pasar conmigo, ¿eh? Y ella es insoportable también. No tanto. Es una falsa. Me jode más él. Los dos son insoportables. ¿Y tú por qué le sigues el juego? Yo no le sigo ningún juego, ¿qué quieres decir? No, contemporizas. Nadas entre dos aguas. ¿Qué dices? Sí, sí. Les cuentas tus hazañas de jefe de la banda, les dices que son libres de hacer lo que quieran con sus hijos. Cuando ese chaval es un peligro público, y cuando un chaval es un peligro público, pues eso es asunto de todo el mundo. Esa loca ha vomitado sobre mis libros. Los de la tundra también. Si sientes que vas a devolver, pues, tomas precauciones. Pullita. Ay, es repugnante. Cuando me preguntaba por los sistemas de desagüe, estaba al límite, al límite. Has estado perfecto. ¿Le he respondido bien o no? Perfecto. ¿Lo de tus proveedores? Perfecto. Vaya par de payasos. ¿Cómo le llamaba a él? Cucú. Cucú. Sí. Cucú. 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 Mira, puta mierda. Llamo Cucú. ¿Qué tontería? No es mala intención, ¿verdad? No. Es muy fácil reírse. De los demás. No de la... De los apodos. De los apodos de los demás. ¿Cómo nos llamamos? Nosotros. Ay, seguro que hago peor. ¿Queréis el secador? Ay, sí, gracias. ¡Gracias, Hani! Nosotros nos llamamos Hani. Sí, en inglés. De mi punto de vista es incluso más ridículo. Bueno. Venga, alísalas bien. Bien alisadas. De ninguna manera. Sí, creo que la he agobiado con lo de los libros. Si es que no entiendo cómo he podido reaccionar así. Pasa página. Sí. Estira. Pasa. Estira ahí. Eso. ¿Ves? Muy bien. Un poco más. Fuerte. Pero no la vais a romper. Sí, que tiene razón, lo vamos a romper. Yo creo que ya está seco, ¿no? Sí, perfecto. Impecable. Una le coge apego a las cosas, en el fondo no sé por qué. ¿Y de dónde viene lo de Cucú? No, no viene de la canción. Perdón. Viene de la canción Cucú cantaba la rana. Mi mujer siempre decía que yo era un príncipe, pero a veces me recordaba mi pasado de rana, me cantaba eso de Cucú, yo empecé a llamarla Cucú, bueno, ya ves. Nosotros nos llamamos Hani por el viaje de novios. Estuvimos en Nueva York y se nos pegó una idiotez. Perdona que me meta donde no me llaman, pero es Cri-Cri, cantaba la rana, no Cucú. Cri-Cri. Sí, estoy segura. Es Cri-Cri. Cri-Cri cantaba la rana. Cri-Cri debajo del agua. Cri-Cri pasaba miedo. Cri-Cri tocaba el sombrero. Mi mujer siempre cantaba Cucú. Pues tu mujer cantaba.
quiera, pero es Cricri. Pues yo me he pasado toda la vida llamándola Cucú. Ahora no voy a llamarla Cricri. ¡Claro! ¡Claro! ¿No debería ir a ver cómo se encuentra? ¡Sí, sí! ¡Ve a ver! ¡Hani! Sí, voy. Ana, empezaba a preocuparme. ¿Te encuentras mejor? Me parece que sí. Si no estás segura, no te acerques a la mesa. He dejado la toalla dentro de la bañera, no sabía dónde ponerla. Perfecto. Qué gusto verlo tan limpito, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo siento mucho. Que no, no te preocupes. Todo está arreglado, todo vuelve a estar en orden. Ana, tienes que perdonarme. Casi no me he ocupado de ti. Solo podía pensar en mi Kukushka. No te preocupes. He tenido una reacción deplorable. Una mujer. Sí. Mientras estaba en el baño, me he estado haciendo una pregunta. Sí. Creo que hemos pasado algo por alto. ¿Ah, sí? Di, Ana, di. El insulto también es una forma de... agresión. Por supuesto. Depende, Miguel. Claro, depende, depende. Nuestro hijo nunca ha sido un chico violento. No puede haber reaccionado de esa forma sin una razón. Bueno, le llamaron chivato. Sí, cuando uno le... Ana, una... es... Sí. Es la condición de que ninguna víctima tenga derecho a declarar. No quiero víctimas. Y no quiero que tú te pongas de parte de las víctimas. Bueno, pues lo negamos todo. Y si hace falta, demandamos al periódico. Sí, sí. Sergio te enviará por fax un borrador del comunicado. Muy bien, enseguida. Bueno, a mí, si me llaman chivato, me cabreo. A menos que sea cierto, ¿no? Quiero decir que si está justificado... ¿Tú crees que nuestro hijo es un chivato? No quería decir eso. El vuestro también lo es, si vamos por ahí. ¿El nuestro? ¿Y por qué el nuestro también tiene que serlo? Ha delatado a Fernando. Pero porque nosotros insistimos. Miguel, nos estamos desviando completamente de la cuestión. Da igual, insistiendo o sin insistir, lo ha delatado. Ana. ¿Ana qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú crees que nuestro hijo es un chivato? Que yo no creo nada. Pues si no crees nada, no digas nada, no hagas reflexiones insinuando cosas. Ana, Ana, no perdamos la calma. Miguel y yo hemos intentado ser conciliadores. ¿Moderados? No tan moderados. ¿Ah, no? ¿Por qué? Moderados, solo por fuera. Bueno, mira, Ana, yo lo siento mucho, pero tengo que marcharme. Pues vete, cobarde. Ana, en estos momentos me arriesgo a perder a mi mejor cliente. No estoy para estas chiquilladas de padres responsables. Mi hijo ha perdido dos dientes. Dos incisivos. Sí, sí, al final nos vamos a enterar. Y uno de ellos para siempre. Bueno, pues le pondrán otros. Pero vamos, pues le van a poner otros. Mejores incluso. Vamos, que no le ha roto el tímpano. Creo que nos hemos equivocado al no valorar el origen de la cuestión. No hay ningún origen. Lo que hay es un tío de 11 años que pega a los demás. Con un... armado con un palo. Hemos retirado esa palabra. La habéis retirado porque nosotros hemos la objetado. La hemos retirado sin discusión. Una palabra que excluye el error, la torpeza, la infancia. No puedo soportar este tono de conversación. Sí, no va a ser fácil ponerse de acuerdo si andamos por amigo ahí. Mío, no hay nada más molesto que tener que escuchar reproches por algo que uno haya aceptado como un error. La palabra armado no era la adecuada y la hemos sustituido. Ahora bien, si nos atenemos a la definición estricta del término, su uso... no era exagerado. Mi hijo se ha sentido insultado y ha reaccionado. Si alguien me ataca, yo me defiendo. Y más si tengo que enfrentarme sola contra una banda. ¡Vaya! Esto de vomitar te ha dejado como nueva. Dime, por favor, que eres consciente de la vulgaridad de ese comentario. ¿Ah?
No, a ver, por favor, somos gente de buena voluntad, los cuatro, estoy convencido, sí. Pero ¿por qué nos dejamos llevar por la irritación? ¿Por qué nos crispamos inútilmente? ¡Miguel, basta ya! ¡Dejemos de contemporizar! Ya que solo somos moderados por fuera, vamos a dejar de serlo del todo. ¡No! ¡Me niego a dejarme arrastrar por esa pendiente! ¿Qué pendiente? Es la pendiente lamentable a la que estos dos pequeños monstruos nos han lanzado, esa pendiente. Me temo que Vero no se va a sumar a esta visión de las cosas. Verónica. Ay, perdón. Ahora resulta que Bruno es un pequeño monstruo. Pero que el pobre. No. Esto es el colmo. Bueno, Ana, yo lo siento mucho, pero tengo que marcharme. Sí, yo también. ¡Marchaos! ¡Marchaos! Me da igual. Sí. Mamá. No, ¿qué va? Si estamos aquí con unos amigos. Dime. Ah, vale. Pues déjalas. Si es lo que te han dicho, déjalas. Claro. Antril, Tomás. ¿Antril, mamá? Espera, mamá. No. Espera, no cuelgues. El antril es la porquería esa que vendéis, ¿no? Mi madre se lo está tomando. Bueno, miles de personas lo toman. Mamá, mira, deja de tomar eso inmediatamente. No me discutas. Pues le dices al doctor Ochoa que yo te lo he prohibido, ya te contaré. Dime, ¿de color rojo por qué? Para que te vean. Pues me parece estúpido, mamá. Pero mira, ya te llamo yo luego, ¿vale? Venga, sí, adiós. Se ha alquilado unas muletas de color rojo para que no le atropellen los camiones. Pero a santo de qué una mujer en su estado va a pasearse en plena noche por la autopista. Bueno, pues toma Antril para la hipertensión. Mira, si toma Antril y tiene un aspecto normal, la citaré como testigo. Oye, ¿y mi corbata? Tengo que confesarte que no me divierte tu cinismo. Escúchame, si mi madre presenta el más mínimo síntoma extraño, pienso encabezar la acusación popular. La tendré de todos modos. Eso espero. Hasta la próxima. No sirve de nada comportarse con educación. La honestidad es una idiotez. Solo sirve para sentirnos más débiles y desarmados. Venga, vámonos, Ana. Ya hemos tenido bastante ración de sermones por hoy. Sí, ya os podéis ir, sí. Pero antes, dejadme que os diga una última cosa. Después de haberos conocido, me quedo yo con la sensación de que la acción de Fernando tiene, ¿cómo se llama?, circunstancias bastante atenuantes. Cuando asesinaste a ese hámster. ¿Que yo lo asesiné? Sí. ¿Que yo asesiné al hámster? Claro que sí, te has dedicado a culpabilizarnos y hacernos creer que todas las virtudes estaban de vuestra parte, cuando en realidad no eres más que un asesino. ¡Que yo no he asesinado al hámster de ninguna manera! Lo que has hecho es incluso peor, lo has dejado temblando de angustia en un medio hostil. No te rías, ¿eh? Ese pobre animal debe haber muerto devorado por un perro, o lo que es peor, por una rata. Eso es cierto. Completamente cierto. ¿Cómo que es cierto? Es la verdad. Es lo que tú pretendías. Es horrible imaginar lo que le puede haber pasado a ese pobre animal. Lo que yo pretendía es que ese pobre animal se sintiese afortunado por recuperar su libertad. Pensaba que se iba a poner a correr por las alcantarillas, loco de contento. Pero no lo hizo. Y tú le abandonaste. Porque no puedo tocar a esos bichos. No a los de esa clase, mierda, Vero, tú lo sabes. Me dan miedo los roedores. Sí, me dan pánico los roedores. Y los reptiles también me aterrorizan. No me gusta ningún bicho que vaya a ras del suelo, ya está. ¿Y tú qué? ¿Tú por qué no bajaste a buscarlo? Porque yo no sabía lo que había pasado. Esta mañana Miguel nos ha dicho que el hámster se había escapado. Y yo he bajado enseguida. Inmediatamente. He dado una vuelta a la manzana. Incluso he bajado al parking. ¡Verónica! Es que es muy desagradable sentirme como en el banquillo de los acusados por esta historia del hámster que se te ha ocurrido contar. Esto es un asunto personal que solo nos incumbe a nosotros y que no tiene nada que ver con lo que nos ocupa. Y encuentro inconcebible que me estéis tratando de asesino en mi casa. ¿Qué tiene que ver la casa con esto? Pues que yo he abierto las puertas de mi casa, ¿no? Y las he abierto con un espíritu conciliador a unas personas que deberían estarme agradecidas. ¡Oh! Y continúas echándote flores, maravilloso. ¿Sabes lo que son los remordimientos, Miguel? Lo que yo no tengo remordimientos, que ese bicho era repugnante y estoy encantado de que no esté aquí. Miguel, es ridículo. ¿Pero qué? Es lo que es ridículo, Vero, por favor. ¿Pero te estás volviendo loca tú también? O sea, su hijo ha molido a palos a Bruno y a mí me machacáis por un hámster. Tu comportamiento
comportamiento con el hámster no estuvo bien. Eso no lo puedes negar. A mí el hámster me la sopla. No te la soplará tanto esta noche con su hija. ¿Mi hija qué? ¿Va a dictar mi conducta a una mucosa de 9 años? ¿Ves? Ahí le doy la razón al 100%. Pues es lamentable. ¡Cuidado! ¡Verónica! Cuidado. Hasta ahora me he comportado con moderación, pero estoy a esto de pasarme al otro lado. ¿Y Bruno? ¿Bruno qué? ¿Bruno no está triste por lo del hámster? Bruno se preocupa de otras cosas. Bruno no estaba tan unido a Pitufa. Pitufa, anda, que el nombrecito también. Si tú no tienes remordimientos, ¿por qué pretendes que nuestro hijo los tenga? ¡Mira! Voy a confesaros una cosa, ya. Estoy hasta los mismísimos de estas disquisiciones estúpidas. Pero bueno, hemos querido ser simpáticos con vosotros, ¿no? Os hemos comprado flores. Mi mujer me ha presentado como un tipo abierto y progresista. Pero la verdad es que tengo muy poco control sobre mí mismo. Soy un tío completamente primario. ¡Venga, venga! Pero si todos somos primarios. Todos somos primarios. Ahora vale, tú no. No, yo no. Gracias a Dios. Ella no. No, no. Tú no, Hani, tú no. Tú eres una mujer que se encuentra en lo más alto de la escala evolutiva. No te permites ni un solo desliz. ¿Por qué me agredes? No, no te agredo, al contrario. Sí que me agredes y tú lo sabes. ¿Qué no? Que eres tú la que ha organizado esta pequeña reunión. Yo simplemente me he dejado llevar. ¿Te has dejado? Sí. ¡Eso es injusto! No, al contrario, eres tú. ¡Tú! La militante del civismo. Todo esto es en tu honor. Soy una militante del civismo. Pues sí. Y por fortuna todavía hay personas que lo son. Es mejor ser un primario. Venga, pero es normal reprocharle a alguien que no sea... ¡Primario! Oye, que aquí nadie te está reprochando nada, ¿eh? ¡Que no! ¿Qué tenía que hacer? Presentar una denuncia, no hacer nada y dejar que los de las aseguradoras se pelearan entre ellos. Espera, Vero. ¿Espere qué? ¿Qué te estás pasando? ¡Me importa un huevo! Una se esfuerza por evitar la mezquindad y acaba humillada y completamente sola. ¡Sí! Bueno, porque lo prueben si pueden, que presenten pruebas. Todos estamos solos en todas partes. Desde mi punto de vista, lo mejor es no responder a nada. Bueno, ¿quién quiere un poquito de ron? ¿Lo veis? Vivo con un ser completamente negativo. Oye, Carlos, estoy en una reunión. ¿Te llamo desde el despacho? ¡Venga! Oye, ¿qué estábamos diciendo? ¿Quién es negativo? Yo. Ah, ha sido la peor idea del mundo. No teníamos que haber hecho nunca esta reunión. Eso ya te lo había dicho yo. ¿Me lo habías dicho? Sí. ¿Me habías dicho que no querías hacer esta reunión? Pues sí, no me parecía una buena idea. Pues sí, era una buena idea. Por favor. Bueno, ¿alguien quiere? ¿Me habías dicho que no te parecía una buena idea, Miguel? Eso creo. Eso cree. Un dedito quizás sí. ¿Tú no tenías prisa por irte? En el punto en el que estamos, lo mejor es tomarse una copa. Mírame a los ojos y repite que no estábamos de acuerdo sobre esta cuestión. Verónica... ¿Quién ha sido el que me ha prohibido esta mañana comer un pedazo de tarta? ¿Eh? ¿Quién me ha dicho, guardemos lo que queda de la tarta de manzana para los cuesta? ¿Eh? ¿Quién me ha dicho eso? Muy amable por tu parte. ¿Y eso qué relación tiene? ¿Cómo que qué relación tiene? Cuando uno recibe a gente en su casa, la recibe. Mientes. Mientes por la boca. ¡Miente! Venga, venga. Mira, para ser sinceros, ¿eh? Aquí entre nosotros. Mi mujer casi me ha obligado a venir. Cuando uno ha crecido con un concepto... John Wayneano de la habilidad. Pues no está acostumbrado a solucionar este tipo de cuestiones a base de conversación. Pensé que el modelo era Ivanhoe. Son complementarios. Están en la misma línea. Complementarios. ¿Hasta dónde piensas humillarte, Miguel? No, si yo también le he obligado por lo que se ve ahora. Pero bueno, ¿qué esperabas, cucú, eh? Mira, es cierto, el nombrecito es ridículo. ¿Pero qué esperabas, eh? ¿Una revelación de la armonía universal? ¡Venga! ¡Ponme otro dedito! ¡Eh!
No está mal, ¿eh? Francés. Girl de Chat se llama. 15 años en barril. ¿Y los tulipanes? ¿Quién ha ido a buscarlos? ¿Eh? Acepto haberte dicho que era una pena no tener tulipanes frescos, pero yo no le he pedido a nadie que se lanzara a la calle a las 7 de la mañana a buscarlos. Verónica, cálmate. No vale la pena. Él es quien los ha traído. Él y solo él. ¿No tenemos derecho a beber? ¿Nosotras? Claro que sí, Verónica y yo también beberemos. Vale. Por cierto, y entre paréntesis, tiene gracia que un hombre que se reclama heredero de John Wayne y de Ivanhoe sea incapaz de sostener un ratoncillo en las manos. Bueno, ya basta con el hámster. ¡Ya vale! Es verdad, tiene gracia. ¿Y ella qué? No creo que ella lo necesite. Sírveme, Miguel. No. No sé si debería ya, ¿eh? Ah, espera, Alex, puedes llamarle Alex. Alex, sí, sí. Alex, ya sé que tú y yo no tenemos mucho en común, pero creo que entenderás. Vivo con un hombre que un día decidió que la vida era mediocre. Es muy difícil vivir con un hombre acurrucado en esa posición. Alguien que no quiere cambiar nada, que no se entusiasma por nada. ¡Pero no ves que le da igual! ¡Que pasa completamente de lo que le para estás diciendo! Para vivir necesitamos creer. Creer que es posible mejorar las cosas. ¿No crees? ¡Es la peor persona del mundo para contarle todo eso! Yo hablo con quien me da la gana. Bueno, a ver... Sí. Mamá... ¿Eh? Bruno. Bruno está bien. Sin dientes, pero bien. Claro, que le duele. ¿Cómo le va a doler, mamá? Pero bueno, ya se le pasará. Es que estamos aquí ocupados ahora. Te llamo yo luego, venga, sí. ¿Todavía le duele? ¡No! ¿Y a qué viene preocupar a tu madre? No lo puede evitar. Se dedica a preocuparla permanentemente. Pero ¡basta ya, Verónica! Deja ya el psicodrama. ¿Hay alguien que se interese por algo que no sea él mismo? Verónica, a todos nos gustaría creer que es posible mejorar las cosas. Ser los arquitectos de un mundo mejor, sin pensar en nuestro propio beneficio. ¿Existe eso? Hay hombres que se dejan llevar. Bueno, pues es su manera de ser. Otros, en cambio, se niegan a aceptar el paso del tiempo y luchan cada día. ¿Hay alguna diferencia? Los hombres van avanzando como pueden hasta que se mueren. Y la educación, las desgracias del mundo... Tú escribes un libro sobre Darfur. Bien, yo entiendo que una persona pueda decirse a sí misma: venga, voy a coger una masacre, ¿eh? Una cualquiera, la historia está llena. Y voy a escribir sobre ella. Cada uno se salva como puede. Yo no he escrito ese libro para salvarme. No lo has leído. No tienes ni idea de lo que habla. Si eso no importa. Thank you.
Es horrible cómo huele esto del Kouros. Repugnante. Y tú no te has cortado echando. Perdón. No, no, si no ha sido culpa tuya. He sido yo la que se ha dedicado a pulverizar un colonia como una neurótica. Ay, ¿por qué no podemos ser más sutiles? ¿Por qué todo tiene que ser tan extenuante? Pensáis demasiado, ¿eh? Las mujeres pensáis demasiado. ¿Qué respuesta tan original? No entiendo qué significa pensar demasiado. Y no entiendo de qué serviría la existencia sin una concepción moral del mundo. ¡Ay! ¡Tengo que vivir con esto! ¡Cállate! ¡Cállate! No puedo soportar esa connivencia lamentable. ¡Me das asco! Un poco de sentido del humor, por favor. ¡Yo no tengo sentido del humor! Y no pienso tenerlo. Es lo que yo digo. La pareja. La prueba más terrible a la que Dios podría someternos. Perfecto. La pareja y la vida en familia, ¿eh? Miguel, porque... Miguel, nadie te ha pedido que compartas con nosotros tus puntos de vista, ¿eh? Lo encuentro casi indecente. Eso le da igual. ¿No estás de acuerdo conmigo? Sí. Alex, arranca. Bueno, tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿no? Pero no tiene por qué hacerlo público. Sí, bueno, puede ser. Nos importa una mierda su vida conyugal. Sí. Estamos aquí para solucionar un problema de crío. Bueno. Nos importa una mierda su vida conyugal. Bueno. ¿Bueno qué? Porque está relacionado. ¡Ah! ¡Relacionado! Por supuesto que está relacionado. Que a Bruno le hayan roto dos dientes está relacionado con nuestra vida conyugal. Evidentemente. Pues no te seguimos, fíjate. Démosle la vuelta al razonamiento. Fijaos la situación en la que nos encontramos. Los críos absorben nuestras vidas, las desbaratan, nos conducen al desastre. Es una ley. Cuando ves a esas parejas que se embarcan alegremente en la vida matrimonial, te dices, no saben lo que hacen. No saben nada de nada. Y parecen felices. Nadie nos avisa en la línea de salida. Tengo un amigo del colegio que está a punto de tener un niño con su nueva mujer y yo le he dicho, un crío a nuestra edad es una locura. Los 10 o 15 años que te quedan hasta el cáncer o la embolia los vas a pasar jodido con un crío. ¿Qué estás diciendo? Sí, que lo creo. Sí, lo creo. Claro que lo creo. Creo que es incluso peor. Te estás amargando, Miguel. Deja de llorar, ¿no ves que eso le anima? ¡Venga, venga! ¿Excepcional, sí o no? Excepcional. Oye, ¿te apetece un purito? ¡No! ¡Nada de puros aquí! Vaya. Ni los sueños que te vas a fumar aquí un puro. Mira, ahora pienso hacer lo que me parezca. Y si quiero aceptar un purito, pues mira, lo aceptaré. Y si no fumo, solo será para no poner más de los nervios a Verónica, que ya está bastante desquiciada. Pero ella tiene razón. Deja ya de moquear. Cuando una mujer se pone a llorar es solo para meter a un tío entre la espada y la pared. Y ante esto, debo afirmar que el punto de vista de Miguel, vamos, me parece perfectamente fundado. Sí. Bueno, perfecto, pues pone la fecha, tantos de tantos y la hora exacta. No puedo más. Pues bueno, a la hora en la que lo envíes. Pues mira, ahora mismo, antes de que se enfríe la cosa. No, 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 no pongas, nos sorprende, por... Denunciamos, nos sorprendes. Vivo así de la mañana a la noche, todo el día pegado al móvil. Nuestra vida está siendo machacada por el móvil. Sí, un momentito, por favor. Ana, esto es muy importante. Siempre es muy importante todo lo que sucede en cualquier otra parte. Siempre es más importante. Venga, continúa, sigue. No, estrategia no. Maniobra. Una maniobra de distracción a 15 días de la presentación de cuentas. En casa, en el coche, en la cama, en la mesa, en la calle, en la ducha, en todas partes. No, estudio, estudio. Por estudio, entre comillas, ¿eh? Estudio, entre comillas.
Pero mejor me callo. Rendición incondicional. Creo que voy a volver a vomitar. ¡El cubo! ¿Dónde está el cubo? No lo sé. Vamos a ver. Se trata de una lamentable tentativa de manipular el poder judicial y desestabilizar a nuestro cliente. Aquí está. Venga, vomita. A ver. No pasa nada. Si aquí tenemos de todo. Eso es, afirma Alejandro Cuesta, abogado de los laboratorios Belén Pharma. AFA, Reuters, revistas especializadas, periódicos, ¡a todo Dios! ¿Qué? Que vuelvo a tener ganas de vomitar. Bueno, ¿qué coño te pasa a ti ahora? Tu delicadeza me conmueve. Ana, me preocupo por ti. Ay, perdón, es que no lo había pillado. Venga, Ana, deja ya que... Mira, Ana. Si se pelean, si su matrimonio está en plena decadencia, nosotros no estamos obligados a competir con ellos. ¿Cómo te permites decir que nuestro matrimonio está en decadencia? ¿Con qué derecho? Sí. Bueno, me lo acaban de leer. Pues te lo enviamos ahora mismo. Pues manipulación. Manipulación del Poder Judicial. Eso es. Muy bien. Enseguida. Oye, no soy yo quien lo dice, ¿eh? Lo dice Marcos. Miguel. Bueno, papi, ¿qué? Lo siento. Te prohíbo que emitas el más mínimo juicio sobre nuestra familia. Bueno, pues tampoco juzgues a nuestro hijo. Eso no tiene nada que ver. Vuestro hijo ha sacudido al nuestro. Porque son jóvenes, son chavales. Los chavales siempre se han cascado en el recreo, es ley de vida. ¡Mira! ¡Ah, claro que sí! Hace falta un cierto aprendizaje para sustituir el derecho a la violencia. Te recuerdo que en un principio imperaba la ley del más fuerte. En las cavernas puede, en nuestro mundo no. Ah, en nuestro mundo. A ver, define nuestro mundo. Me agotas. Este tipo de conversaciones me agotan. Verónica, yo creo en un Dios salvaje. Es Él quien nos gobierna, sin lugar a dudas, desde la noche de los tiempos. A ti te interesa África, ¿no? ¿Pero que te encuentras bien? Mira, pasa de mí, ¿eh? No, pues no paso de ti. Estoy de puta madre. Yo he estado en el Congo, por si no lo sabías. Allí adiestran a críos de 8 años para matar. Durante su infancia pueden llegar a asesinar a cientos de personas. Con machetes, con kalashnikovs, con tuels, con... Grenade launchers. O sea, como puedes comprender, aunque mi hijo le haya roto un diente o dos a un compañero con una caña en el parque, no esté tan dispuesto a escandalizarme y a indignarme como tú. Te equivocas. ¿Cómo has dicho? Grenade launcher. Pues sí, grenade launcher. ¡Ah! Oye, ¿estás bien? Perfectamente. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué le pasa? Solo es bilis, nada más. No me des lecciones sobre lo que es África. Estoy muy al día del martirio africano. Llevo metida de lleno en ello desde hace... ¡meses! No lo pongo en duda. Por cierto, el fiscal de la Corte Penal Internacional... ¡Pero no pretenderé en mi clase! ¡No le des más cuerda! ¡Un poco de compasión! ¡Empiezas a caerme bien, ¿sabes? ¡Se preocupa mucho por la paz y por la estabilidad en el mundo! ¡Cállate! ¿Estás segura? Sí, me conviene, sí. Vivimos aquí. ¡Vivimos aquí! ¡No en Kinshasa! Vivimos aquí con los códigos de la sociedad occidental. Lo que pasa en el Parque Central debe juzgarse bajo los valores de la sociedad occidental. A la cual, si no te importa, me enorgullezco de pertenecer. Pegarle a tu marido debe formar parte de esos códigos, ¿no? Miguel, tú y yo vamos a acabar mal. Yo de ti me andaría con cuidado, ¿eh? Se lanzaba hacia ti como una furia. No me importaría volver a hacerlo. ¿No te das cuenta de que se ríen de ti? Me importa un huevo. Al contrario, la moral prescribe que dominemos nuestras pulsiones. Bueno, a veces es bueno dejarse llevar.
Coño, tampoco vamos a estar cantando la Ave María mientras follamos. ¡Qué es muy bueno este ron! ¿Dónde puedo encontrarlo? De esa añada me extrañaría. Grenade launcher. Si es que de verdad. Pues sí, grenade launcher. ¿Pero por qué no dices lanzagranadas? Pues porque todo el mundo decía grenade launcher, nadie decía lanzagranadas. Del mismo modo que no decías cañón de luz, decías 12. ¿Quién lo decía? ¡Ah, oh, venga, no, ¿quién basta lo decía? Ya. A ver. A los grandes guerreros como mi marido les cuesta, pobrecitos, hay que comprenderlos. Les cuesta interesarse por los asuntos cotidianos. Exacto. Pues no veo por qué. No entiendo por qué. Somos ciudadanos del mundo, pero nuestra lucha comienza por los conflictos más cercanos. Va, Vero, ahórranos las consignas de colegio de monjas. ¡Te voy a matar! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Quita lamentable y pon grosero, sí! Tiene toda la razón. Esto es inaguantable. Eso mismo. ¿El resto le parece bien? Venga, muy bien. ¿A ver qué estábamos diciendo, eh? ¿Grenade launchers? Estábamos diciendo, sin pretender contrariar a mi marido, que no hay lugares mejores que otros para ejercer nuestra vigilancia. ¡Uy, vigilancia! ¡Ana! ¡Es absurdo que continúes viviendo en tu estado! ¿Qué pasa con mi estado? ¿Qué? ¡Sí! ¡No! Nada de entrevistas hasta que hayamos difundido el comunicado. ¡Ya está bien! Te exijo que termines con esa conversación insufrible. Vamos a ver, los accionistas se van a mear de la risa. Tú recuérdale que los accionistas son soberanos. ¿Nosotros? Nosotros no tenemos por qué hacer valoraciones. ¡Valoraciones! ¡Pero tú estás loca, aunque joder! ¡Esto es para cagar! ¡Se haga! ¡El secador! ¿Dónde está el secador? ¡Está para que te cierre! ¡Es nuevo! ¡Acabo de comprarlo! La verdad es que no te entiendo, ¿eh? Ha sido un acto completamente irresponsable. ¡Lo tengo todo ahí! ¡Mi vida entera está ahí! ¡Tu vida entera está todo! ¡Espera, espera! ¡A lo mejor podemos recuperarlo! ¡Qué va! ¡Se ha jodido! ¡No, mira! ¡Le quitamos la batería y la tarjeta! ¡Rápido! ¡Sabes abrirlo! ¡Rápido! Es nuevo. Acabo de comprarlo. No sé muy bien cómo. ¡Les hace gracia! Por lo menos tú, Verónica, podías tener el buen gusto de no encontrarlo tan divertido. Mi marido dedicando su hora de la siesta. ¡Secar cositas! ¡Déjalo, hombre, déjalo! Hay que esperar. Si quieres, puedes usar nuestro teléfono. No, si no tengo nada. Pero es que, sinceramente. Pero es que, sinceramente, ¿qué pide? Da igual. Tampoco sé qué decir. Pues yo estoy mucho mejor, oye. Todos estamos mucho mejor. Más tranquilos, al menos.
Si es que los hombres estáis demasiado aferrados a vuestros juguetitos y eso os disminuye, os quita autoridad. Un hombre debe tener las manos libres. Creo yo. Incluso veros con maletines, que me... Una vez conocí a un chico que me gustaba muchísimo. Mira, cuando le vi aparecer, con una riñonera aquí puesta. Se acabó, claro. Llevar una riñonera, eso es lo peor. Bueno, no, llevar un móvil en la mano, eso es todavía peor. Un hombre debe transmitir una cierta sensación de soledad. Yo también tengo mi idea, esta John-Wayne-ña de la virilidad. ¿Qué llevaba él, eh? Un Colt del 45. ¿Para qué? Pues para que lo dejaran en paz ya, hombre. Que un hombre que no da la sensación de ser un solitario no tiene ninguna consistencia. Miguel, mira, tú también deberías estar contento, ¿a que no sabes por qué? No, yo tampoco, porque se me ha ido lo que te tenía que decir. Bueno, da igual. El caso es que yo estoy mejor. Todos. Mucho mejor. Me parece a mí, vamos. Debo prevenirte de que este ron nubla un poco la mente, ¿eh? Nunca me había encontrado más normal. ¿Seguro? Fíjate que empiezo a ver las cosas con una cierta serenidad. Es la mejor. Una cierta serenidad. En cuanto a ti, Hani, no veo la necesidad de que te pongas en ridículo de una forma tan evidente. Déjame en paz. Tú mismo, Alejandro, venga, no te cortes. Nadie va a fumarse un puro en mi casa. Coño, Montecristo número 3 y número 4. No vais a fumar en una casa donde vive un niño asmático. ¿Quién es asmático? ¿Nuestro hijo? Eso no te impidió comprarle un asqueroso hámster. Sí, de verdad. Ahí le tengo que dar la razón, ¿eh? No es recomendable tener animales en casa de un asmático. No es nada recomendable. Incluso los peces de colores pueden resultar contraindicados. Estoy obligada a escuchar semejantes estupideces. Lo siento. Siento no ser la única que ve las cosas con una cierta serenidad. Para seros sincera, en mi vida me había sentido peor. Creo que este es el día más desgraciado de mi vida. Beber siempre te ha hecho sentir desgraciada. Ay, Miguel, cada vez que abres la boca me siento peor. Yo no bebo. Solo he tomado unas gotas de esta mierda de ron. Te presentas como si mostraras el santo sudario a los fieles. ¡Yo no bebo! Oh, oh. Y te juro que lo siento, porque me encantaría poder ahogar mis penas en ese vasito. Oh. Mi marido también se siente otro desgraciado, mírale. Ay. Como si lo hubieran abandonado en una cuneta. Yo creo que para él también es el día más desgraciado de su vida. ¿A que sí? Pues sí. Pues no sabes cómo lo siento, cucú. Apaga el secador.
Sí, pero es que ya te he dicho antes que estábamos aquí... ocupados. Pues porque esa medicina puede matarte, mamá. ¡Es veneno! Ah, que no lo entiendes. Bueno, pues si no lo... Espera un momento, mamá, que ahora te lo voy a explicar para que lo entiendas. Espera, no cuelgues. Díselo. Le diga aquí. Pues todo lo que sepas de esa porquería vuestra. ¿Pero qué quieres que le diga si no tiene ni idea? Mamá, te paso con el especialista. Dígame, señora. Supuesto. Bueno, la operación va a arreglar todo eso. En la otra pierna también, vaya. No soy cirujano ortopédico. Me llama doctor. Vamos a ver, señora. ¿Tiene usted algún problema de equilibrio? Claro. Haga caso de lo que le digan, señora. De todas maneras, no estaría mal que dejara de tomarla durante unos días. Hasta que la operen para siempre. Sí, ya ve que está usted en forma, señora. Mamá, oye, sí, soy yo. ¿Has entendido ya? Deja de tomar eso inmediatamente, pero inmediatamente... Mamá... mamá, espera, ¿pero por qué tienes que discutírmelo siempre todo? Lo dejas y ya está. Haces lo que yo te digo y ya está. ¡Sí! ¡Que sí! ¡Eso es! Mamá, muy bien. Que es claro que sí, que te mando un beso. Todos te mandamos un beso, vale, venga. Ya te llamo yo, adiós, adiós. Me agotas como una piedra en el zapato. ¿Entonces queréis que venga luego con mi hijo? Porque no sé si todavía nos importa algo, pero recuerdo que hemos venido aquí por eso. Creo que ahora soy yo la que va a vomitar el cubo. Bueno, ya. Ya has tenido bastante. Venga. Hay parte de culpa en ambos lados. Eso es culpa en ambos lados y ya está. ¿Lo dices en serio? ¿Perdón? ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Me doy cuenta, claro. Mi hijo Bruno, al que he tenido que dar 2 Eferalgan codeína esta noche, tiene parte de culpa. Oye, que eso no le convierte necesariamente en inocente, ¿eh? ¡Ya os he aguantado bastante! ¡A la puta calle! ¡Alex! ¡Que se han vuelto locas! ¡Alex, socorro! ¡Alex, socorro! ¡Calla la boca! ¡Calla la boca, que mira lo que has hecho con todas mis cosas! ¡Hombre, ya! Alex, defiéndeme. ¡Alex, ¿por qué no me defiendes? ¡Mira, ¡Nos vamos! ¡Eh! ¡Que tampoco la voy a estrangular! ¡Pero se puede saber lo que te he hecho! ¡No hay culpa! ¡En ambos lados! ¡No se puede confundir a las víctimas con los verdugos! ¡Verdugos no! ¡Cállate ya, Verónica! ¡Estoy harto de tu charlatanería simplista! Pues yo la reivindico. ¡Ah, la reivindicas! ¡La reivindicas! Desde que te ha entrado ese entusiasmo por los negritos del Sudán, nuestra vida se ha llenado de reivindicación. No te reconozco, pero ¿por qué te comportas de manera tan horrible? Porque me da la gana. Me apetece comportarme terrible. Algún día te darás cuenta de la estrella. Lo que ocurre en ese rincón del mundo y te adelantarás de esa inercia y de ese nihilismo repugnante. Pero tú no
Hani, tú no. Tú eres fantástica. La mejor entre nosotros. ¡Pues sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Vámonos, Alejandro, que estos tipos son unos monstruos, eh! ¡Rana, basta ya! ¡No! ¡Quiero beber más! ¡Quiero agarrarme una buena! ¡Esta zorra ha estampado mi bolso contra el suelo y aquí nadie ha hecho nada! ¡Así que quiero emborracharme! ¡Pero si ya estás borracha! ¿Pero cómo puedes permitir que llamen verdugo a nuestro hijo? ¡Eh, verdugo! ¡Venimos a esta casa a intentar solucionar las cosas y nos agreden! ¡Nos insultan! ¡Nos dan lecciones de cómo ser buenos ciudadanos del mundo! ¡Por favor! ¡Nuestro hijo ha hecho muy bien cascando al vuestro! Y tu declaración de los derechos humanos me la paso yo por el forro de los cojones. ¡Vaya, vaya! Un poquito de licor y la gente empieza a mostrar su verdadero rostro. ¿Qué fue de esa mujer comedida y reservada? Yo ya te lo había dicho. Te lo había dicho. ¿Qué habías dicho tú? Que era una falsa. Que esa mujer es una falsa. ¡Ah! Te lo había dicho. ¿Y cuándo has dicho eso? Cuando estabais en el baño. ¡Oh! La conoces desde hace un cuarto de hora y ya sabes que es una falsa. Yo es que enseguida intuyo cómo es la gente. Es cierto. Tengo un sexto sentido para esas cosas. ¡Ah! ¿Y con falsa qué quieres decir? ¡Pero cállate la pues boca! ¡Pues que esto se ha hecho la mosquita muerta y punto! A pesar de sus maneras... Ella no está mucho más preocupada que tú por lo que ha pasado. Es cierto. Es cierto. Ah, es cierto. Ah. Reconoces que es cierto. Pasan de todo. Pasan desde el principio. Les importa una puta mierda, es evidente. Y ella también, tienes toda la razón. Les importa un carajo. Oh, y a vosotros se supone que sí, mira, ¿no? Que venga, déjame hablar, cariño. Déjame hablar, cariño. Cuéntame, Miguel, lo mucho que te preocupa todo este asunto. ¿Y qué significa esa palabrita, además? Eras mucho más creíble cuando te comportabas de manera horrible. Para ser sinceros, aquí nadie está realmente preocupado, excepto Verónica, a la cual tengo que reconocerle, lo acepto, una cierta integridad. No necesito que me reconozcas nada. ¡Yo sí lo estoy! ¡Escúchame! ¡Tu mujer está muy preocupada! Sí, pero por el lado histérico, Ana. No como una heroína de la convivencia social. Mira, el otro día vi por la tele a tu amiga, Jane Fonda. ¿Mi amiga por qué? Estuve así, de comprarme un póster del Ku Klux Klan. ¿Pero qué tiene que ver Jane Fonda con porque todo esto, sois ¿eh? De la misma especie, formáis parte de esa clase de mujeres. Las hembras ungidas, conciliadoras, vigilantes. Eso no es lo que amamos en las mujeres. Lo que nos gusta en ellas es... ¡Mira, mira! ¡La sensualidad! ¡La locura! ¡Las hormonas! Las hembras que hacéis gala de vuestra intuición clarividente, las defensoras del mundo nos repeléis. ¡Pero Luisa Miguel! ¡A tu propio marido le repeles! ¡No hables en mi nombre! Me importa un comino lo que a ti te guste de las mujeres, pero ¿de dónde coño sacas ese discurso? ¡Las opiniones de un tío como tú me importan una mierda! ¡Mira qué mochilla! ¡Si parece una verdulera! ¿Y ella? ¡Ella no chillaba! Cuando ha dicho que vuestra pequeña bestia había hecho muy bien en sacudir a nuestro hijo, ¡no chillaba! ¡Pues claro que sí! Y ha hecho muy bien mi hijo, que por lo menos no es un marica que se acojona. Es un chivato. ¿Te parece mejor eso? Ahora, Alex, vámonos, hijo. No sé qué hacemos tú y yo en este tugurio todavía. Venga, tú, vamos. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Mira, esto es lo que hago yo con tus tulipanes de mierda. ¡No! ¡Con tus flores! ¡Bestia!
es tuyo. Sí, gracias. Si es que es lo que yo digo siempre, o sea, no se puede... Mira, déjalo. No, quiero. De Patricia. No, cariño, no la hemos encontrado. Pues claro que hemos buscado bien. Hemos buscado por todas partes. Hemos ido hasta el súper. Pero tú ya sabes cómo es Pitufa, amor mío. Es muy lista. Tenemos que tener confianza en ella. Pero ¿tú crees que era feliz dentro de esa jaula? Papá también está muy triste. Sí, de verdad, pero no quería darte pena. Claro, claro que hablarás con él más tarde, ¿eh? Mira, cariño, ya tenemos bastante con lo de tu hermano, así que ahora no es el momento. Pues claro que comerá. Pues comerá hojas, bellotas, castañas. Sí, seguro que encuentra algo. Ella ya sabe lo que tiene que comer. Gusanos, caracoles, o lo que caiga de los cubos de la basura. Es como nosotros, es omnívora. Hasta luego, profesora. A lo mejor el bicho se está dando un festín mientras hablamos. No. ¿Quién sabe?